Para esta receta vamos a necesitar 2 sobres de gelatina de fresa, esta de 1,5 litros, y estos 2 sobres de gelatina vamos a diluirlo tan solo, escuchen bien, en 4 tazas de agua caliente. Rocío, pero las instrucciones dicen diferente. No, por favor, esta vez solamente 2 sobres de gelatina de 1,5 litros disueltas en 4 tazas de agua caliente, nada más. También vamos a necesitar mezclar en un bol 1 litro de leche entera, bien en bolsa o en caja, 1 tarro de leche evaporada, la marca que ustedes decidan, y 1 tarro de leche condensada. Todo eso vamos a unirlo usando una espátula y lo vamos a poner en el refrigerador normal, no congelador, refrigerador normal. Ahora después le digo los pasos siguientes. Como verán, ya estoy disolviendo mi gelatina y después que esté bien disuelta la voy a verter en un molde. Necesita un molde rectangular o cuadrado. Yo voy a usar 2. ¿Por qué razón? Porque la gelatina tiene que llegar máximo a 1 centímetro de espesor. Porque después, una vez que esté lista, vamos a cortarla usando un molde de corazones. Estos simples que te venden en el mercado y te cuestan 4 soles. Pero necesitamos que la gelatina no esté tan gruesa. ¿Ok? Ahora sí, mi gelatina ya está en mis 2 moldes. Como les dije, no puede tener más de 1 centímetro. Y vamos a llevarlo a refrigerar porque tiene que estar bien compacto para poder cortarlo a la forma que necesitamos. Y yo necesito esta vez corazones. Como les dije, para esta preparación vamos a necesitar 1 litro de leche entera, 1 tarro de leche evaporada y 1 tarro de leche condensada grande. Vamos a mezclarlo y lo vamos a refrigerar hasta que la necesitemos. No se olviden de sus cortadores en forma de corazón. Y en este lado tengo gelatina sin sabor 40 gramos que lo consiguen en cualquier mercado o supermercado y lo van a diluir con 3/4 de taza de agua fría. Se va a poner duro, pero no importa. Vamos a tenerlo ahí reservado hasta que lo usemos. Una vez que tu gelatina esté bien cuajada, toma el cortador, debes humedecerlo y vamos a empezar a cortar. Y después vamos a retirar estos corazoncitos con la ayuda de una espátula de silicona o de madera. Ya lo van a ver lo práctico que es. Nada del otro mundo. El siguiente paso, cojan una espátula de silicona o algo de madera y lo único que van a hacer es, miren, es levantar. Y sin miedo van a empezar a empujar. Sin miedo, chicas, no pasa nada. Es más, se me pegó a la pared, no importa. Vuelo por aquí, miren por acá, levanto. Vean, ahora van a ver cómo los corazones salen enteros. No tengan miedo, tienen que experimentar. Si no, ¿cuándo van a hacer un postre en casa? Ok, ahora vamos a hacer juntas cómo quedaron los corazones. Miren, ¿se rompieron? No. ¿Lo pude hacer? Sí. ¿Ustedes pueden hacerlo? Por supuesto. ¿Por qué no? Como la gelatina que diluí en las 3/4 de taza de agua fría se puso duro, entonces yo lo que hice fue poner un poquito de baño María para que vuelva a ser líquido. Ahora vamos a agregarla a esta mezcla de 3 leches, pero tiene que ser rápido porque si no se ponen pelotitas. Tienen que mover rápido, rápido, rápido. Siguiente paso, tengo un molde engrasado, ustedes pueden usar el que tengan en casa y van a empezar acomodando sus corazones como más les guste, aquí lo deciden ustedes. Acomodé mi gelatina de esta manera y lo que estoy echando es un poquito de la mezcla y lo voy a llevar a la refrigeradora por unos 15 a 20 minutos para después echar otra capa, para que vean ustedes cómo me gustaría acomodarlo. Retiré la mezcla de la refrigeradora, porque estuvo más o menos 20 minutos, semicuajó y ahora yo he puesto mis otros corazoncitos al borde, ¿vieron? Pero ustedes deciden cómo lo adornan, cómo lo colocan. Ahora voy a agregar el resto de la mezcla y se va a ir a la refrigeradora por unas 5 o 6 horas. Ahora está listo para ir a refrigerar por unas 5 o 6 horas, para después desmoldar. Una cosa muy importante, cuando su gelatina sin sabor la pongan en baño María y la agreguen a la mezcla de las 3 leches, que esté fría, porque si no se malogra. Y aquí está mi gelatina 3 leches ya desmoldada, quedó perfecta. Cualquiera pensaría que este postre lo compré fuera de casa, pero no, lo hice yo. Mi pregunta sería, ¿por qué tú no lo podrías hacer? Es tan simple, tienes que retarte y salir de tu zona de confort.